Ve tranquilona. Sí, sí, le da perla y eso. ¿Perla? No, pues se muera perla. Acabo de pedir los hombros y la perla en Julia. ¿Qué perla? Esa tiene azúcar, ¿no? ¿Esta? ¿Y dónde está? Comiste toda la hamburguesa. ¿Y el viejito? ¿Qué come el viejito? Él parece que no come casi. No, no come. He comido lo que ese señor trajo. ¿Qué es lo que esa señora? Ensalada rusa. Persona que vende comida. Mandioca, ¿sí? Esa señora que vende los sábados. Comida. Y después de la noche he comido. Tomó café y. No, eso todo. De repente vino. ¿Qué no era tuyo? De Monopoly, esa bandera. ¿De qué? Monopoly. Yo encontré ahí en donde estoy partiendo, en contrario. ¿Dónde? ¿En Shell? No, ahí. En el driveway. No sé, entonces, ¿dónde? Ahí mismo está, entre las piedritas. No sabe nada de vivir. Le mandó un mensaje a la mañana y me dijo si llegó para su cosa de carro. ¿Qué le ordené? ¿Qué, Iván? ¿Esta mañana le mandó? A las 8:08. ¿Qué te dijo? Se le llegó, pues ya es una encomienda. ¿Qué encomienda? Y ese que yo te digo, ese para el vidrio y para el USB. Sí, es para él, porque no le va a darle. ¿Qué es lo que quiere ver, amiguito? Esa cosa que va a colgar GPA y eso. Ay, me es súper. ¿Eso como no lo mando un maíz? Oh, gusta, no, gusta. Va. Bien, tío. ¿Cómo? Bien. ¿Quién? Ella. ¿Dónde hizo? Porque ayer. Supuestamente. Le pidió esto. Niña. Primero paga sobrino. Y se fue esto ayer, justo cuando nosotros estábamos en Bernabé. Esto le dijo a Víctor: voy a irme en Juan y voy a mandarle dinero a Vivi. Dijo. Okay. Pues antes, no sabes si se fue por eso a la fiesta o a la hora. Y eso es lo que yo le dije a Héctor. Le dije, cuidado, le dije, si él te pide un monto que es más de lo que vale un tanque lleno, no lo vaya a dar, le dije. ¿Y cuánto cuesta un tanque lleno para venir allá? Para el carro de vida, 45 dólares, ya se llena. Yo le dije 60, 70 más. Depende del precio, cómo está allá. Pero allá también se va a enojar de lo que le pide a él, si no le da lo que le pide, se va a enojar también vivo. No. Mami, entonces a gente me vendí por si está porque la aldea Jaudi Urán, eso es contra la NG, eso es malo. Eso es dictadura, eso es opresión. Cuidadito le diga esto. No le vaya a dar mal lo que cuesta un tanque lleno, le.
Quiere decir que si no se le alimenta su capilla, es como el drogadito. Si uno le da su lugar, es imposible. Con un contrarreal en un cuerpo químico, educado, tranquilo, ¿dónde es? Ayer vino una señora y me dijo... ¿Quién? Ayer vino una señora y me dijo... Hi, how are you? Me dijo. ¿Quién? Una señora. Y tired, le dije. Y, yeah, me too, me dijo. I've been up since 2 a.m., me dijo. Y my mom died, me dijo. Y me dijo... spend time with your parents, me dijo. Y, oh, you can, me dijo, because you never know, me dijo. Yeah, I used to live in Florida, le dije. Me dijo, yeah, me dijo, you always think that you have one more day. Me dijo ella, yo siempre pensé que va a haber un día más. Y a veces no. Para verles. Su mamá murió. Su mamá. A las 2 de la mañana se levantó, dijo. A las 2 de la mañana parece que se le llamó. Y en Florida vive su mamá. No, yo le dije, I live in Florida, le dije. Y sí, me dijo, cuando estaba vos lejos de ellos, siempre pensaba que tener un día más para poder verle, dice. Para poder visitarle, dice. Y le dije, yeah, le dije, I take videos and photos, le dije, more videos, le dije. Porque foto solamente es una imagen, le dije, no se mueve, le dije. Yeah, that's cool, me dijo, y le miró al viejo y le dijo, he's a good kid, me dijo, y apuntó por mí. Y le dije, oh, I'm 32 years old, le dije, oh, he's a good man, le dije, bueno, que él toma así video y eso para verle a su papá, a su padre, porque eso se mueve. Es lo que él le dijo a la señora. Él estaba con su esposo, la señora. No, solo estaba. ¿Y a quién le dijo ella a Good Boy? A mí, le miró al viejo y le dijo por mí. He's a good kid, dijo. Y le dijo, I'm 32 years old. Y después le dijo, he's a good man. Like. Yeah. ¿Encontraron la tarjeta de agujero? Sí, matamos. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Sí, por eso. No sé. Por eso compramos la licuadora. ¿Cuánto costó eso? ¿50? 30 y algo. 40. 40 o 89. No sé, mucho. Sí, pero es lindo, algo que... Es lindo, pero el otro también era lindo, más ahí se compusiste. No, pero eso no tiene fuerza. Por eso es que cuando se le fuerza mucho se quema. Sí. ¿Y se quemó? Se quemó eso. No, prenda más. No, ya se tiró todo. Este supuestamente es el 450 watts. Y es para... Y el otro era 250 no. El negro ese. El negro era lindo porque tenía esas cosas para... Yo también encontramos ese ahí en Walmart, pero tu mamá ya lo quiso porque se va a quemar otra vez enseguida. No, pero que tenga eso no quiere nada que ver, no tiene nada que ver. El Walmart es lo que tiene que ver. Sí, lo que importa. 250 watts, ¿no? También ese, el de Walmart. De Walmart, y si de Walmart lo compramos este de licuadora nosotros. Cuando vivíamos en New Hampshire, para allá en Berlín. Pero claro, hay otro que tiene 450. No, hay esa clase. Y que no tiene hay, ese para jugo. No, no tiene. No, nosotros no le gustamos mucho. Y quería ver cómo que lleva el vaso de plástico también, porque es liviano y este es de vidrio. El de plástico todito era a $19 y pues, no sirve. Los 250 watts nomás tiene. Nosotros muchas veces hacemos ese jugo de zanahoria, eso ya le fosa la zanahoria. ¿Y de nuevo, pues sí? Sí, no, 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 no,